La directora del Departamento de Arte y Cultura de Tuluá entregó su balance sobre las actividades del año. Bueno, la actividad cultural este año estuvo bastante movida, muy nutrida, pues gracias al compromiso del señor alcalde, el ingeniero Gustavo Adolfo de Román, con el sector. Este año, pues por hablarte de ciertos factores, el tema de infraestructura pues estuvo bastante apoyado por parte pues de la administración municipal. Nosotros intervenimos otros 4 centros culturales. El año pasado se habían intervenido otros 4, porque pues la meta del señor alcalde finalizando su cuatrienio es que todos los centros culturales estén intervenidos en su totalidad. Pues fue una de las fallas que encontramos una vez pues ingresamos acá en 2016. Eso hace que se intervengan los centros culturales de Chiminangos. Pues allá recordemos que hay 2 salones. El año pasado el ingeniero con recursos propios intervino uno y nos hacía falta el otro salón. Ese salón se intervino en su totalidad. El Centro Cultural de la Cruz, pues que esto es un sector bastante importante para nosotros. El de la Trinidad también se intervino, y nuevamente se intervino el del San Pedro Claver. El de San Pedro Claver también lleva 2 intervenciones, pues porque es un centro cultural en el que necesitamos más espacio. Allí compartimos la infraestructura con el punto vía digital, y pues para fortuna de nosotros ese centro cultural es uno de los más concurridos. Le dicen el Centro Cultural de la Danza, allí muchas compañías de danza, grupos de danza independientes y del departamento formados aquí en cultura hacen uso de estos espacios, y entonces el alcalde allí puso un gran salón en la última parte, le puso cubierta, y bueno, la idea es seguirlo pues mejorando. Eso hace que el próximo año solamente tengamos 2 centros culturales por intervenir, solamente en temas como de mantenimiento, pero digamos que en infraestructura pues prioritaria ya se intervino pues todos los centros culturales. Pues tuvimos la dicha de estrenar un nuevo centro cultural en el corregimiento de La Moral, y eso es uno de los grandes resultados que obtuvimos este año. Muchos eventos apoyados a nivel pues de la parte rural alta y media del municipio de Tuluá, y obviamente la parte urbana. Tuvimos la posibilidad de llevar a cabo proyectos muy originales que no se habían visto acá en el municipio de Tuluá, como el tributo sinfónico que tuvimos con el maestro Gustavo Jaramillo y un grupo de rock local, en donde tuvimos aproximadamente 2.500, 3.000 personas. La respuesta fue grandísima. El eco que hicimos a nivel nacional también fue bastante interesante. Tuvimos al momento estamos sobrepasando las más de 8.000 personas impactadas a través de los cursos y talleres gratuitos que se dan en los centros culturales. Y pues con todas las actividades, con las actividades que se hacen en la biblioteca, se hizo por ejemplo nuevamente la agenda cultural que maneja allí Norman, lo del trueque de libros y demás, bibliocine, bueno, él tiene varias actividades que lleva allí mensual y que también impacta a un gran número de personas a través de la biblioteca y de las 4 salas de lectura que tenemos disponibles en el municipio. Tuvimos el simposio y el encuentro de academias de historia, que pues el Centro de Historia es uno de nuestros aliados allí número 1. Tuvimos el encuentro de estudiantinas, como siempre, llevando pues este festival que es único en su clase a nivel nacional, por lo alto, y pues cada vez apoyándolo más con lo que más se pueda dentro de la administración municipal. Y pues bueno, en general yo creo que la actividad en el Departamento de Arte y Cultura solamente obedece a la dinámica que se tuvo este año con el ingeniero Gustavo Adolfo Román como nuestro burgomaestre. Pues la inauguración de Bicentenario, muchas calles pavimentadas, parques biosaludables inaugurados, bueno, al fin el Centro Cultural de Nariño y Agua Clara se entregaron después de mucha gestión por parte del señor alcalde, tanto en Bogotá como en recursos, para terminar esos centros culturales. Nuevamente le tocó invertirle o inyectarle presupuesto a ese tema con el DPS para ver si terminan al fin la concha acústica. Entonces pues la verdad la dinámica en cultura obedece solamente a ese dinamismo que siempre ha caracterizado al ingeniero Gustavo Adolfo de Román.